los índices locales fueron presionados a la baja en medio de un comportamiento dispar de las bolsas mundiales. El movimiento en la cotización del oro llevó al territorio negativo acciones como Buenaventura y Cerro Verde. Asimismo, presentó una corrección en los principales papeles financieros. Además, el monto de la cesión ascendió a 27 millones de soles en 528 operaciones, siendo las acciones comunes de licor las más negociadas. El precio del oro al contado cedió ligeramente, debido a que los inversionistas realizaron la toma de ganancias a la espera de la aprobación de un mayor paquete de estímulos en Estados Unidos tras asumir la presidencia de Joe Biden. Por su parte, el cobre subió 0.65% ante un descenso en el índice del dólar, a la par que el precio también es sostenido por una reducción de las existencias. La cantidad de estadounidenses que presentaron solicitudes de subsidio por desempleo disminuyeron de acuerdo a lo reportado por el Departamento del Trabajo. La cantidad de solicitudes iniciales pasaron de 926.000 a 900.000 en la última semana, a pesar de la reducción de la cifra peronese en niveles elevados. Cabe mencionar que el número de solicitudes recurrentes también disminuyeron contrario a la expectativa del consenso de analistas. El tipo de cambio subió a su cierre más alto en las últimas dos semanas al situarse en 3.624 soles, a pesar de las tres colocaciones de swaps cambiarios venta realizados por el Banco Central de Reserva del Perú. No te olvides dar un like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube.